Los peces de agua dulce se pueden conseguir casi en cualquier sitio donde haya agua. Se pueden conseguir en las aguas frías de las quebradas de montaña, hasta en las aguas calientes de las charcas estacionales. Han evolucionado por millones de años en una gran variedad de formas y colores. Sus hábitos alimenticios y reproductivos se han especializado y diversificado para llenar cada nicho acuático disponible. Aquí se darán cuenta de la importancia de preservarlos a ellos y sus hábitats. Hay una infinidad de tipos de ecosistemas acuáticos continentales, pero se pueden generalizar de la siguiente manera. Aguas salobres, lagos, represas y embalses, ríos arcillosos, ríos de montaña, áreas inundadas, morichales y ríos tánicos. En la naturaleza, desde los humanos hasta las plantas, dependen de los hábitats acuáticos en muchas maneras. Los organismos terrestres dependen de ellos para su alimentación, como las aves que se alimentan de peces y crustáceos. También dependen de los hábitats acuáticos como una fuente de agua bebible o simplemente para bañarse. En un río sano se puede encontrar una gran cantidad de fauna acuática, incluyendo anfibios que dependen de la humedad y el agua para reproducirse. Otros habitantes importantes de los hábitats acuáticos son los reptiles. Ellos ocupan la cima de la cadena alimenticia de todos estos sistemas acuáticos. Algunos de estos reptiles son extremadamente peligrosos, como esta Micrurus natereri, la cual es la serpiente acuática más ponzoñosa de Venezuela. Esta es probablemente la primera vez que se filma a esta especie bajo el agua en su hábitat natural. Puede pasar más de 5 minutos bajo el agua sin tener que respirar.
es comúnmente llamada la coral de agua, y este espécimen medía más de un metro de largo. Todos estos reptiles se alimentan de los organismos más lentos, que son usualmente los enfermos, manteniendo de esta manera un control de enfermedades en todos los biotopos acuáticos. La diversidad biológica acuática de agua dulce es amplia. Incluye desde caracoles, delfines de agua dulce, hasta insectos que pasan su estado larvario bajo el agua, abandonándola como adultos, pero sin ir muy lejos de ella, ya que la necesitan para reproducirse nuevamente. Los ríos, con aguas turbias o arcillosas, normalmente contienen plantas acuáticas flotantes. Sus aguas son demasiado turbias y no dejan penetrar los rayos del sol. Sin la luz solar, las plantas subacuáticas no pueden hacer su proceso natural de fotosíntesis. Los peces fijan sus huevos en las raíces guindantes de todas estas plantas acuáticas. En los ríos vírgenes de aguas cristalinas es donde se pueden apreciar las plantas subacuáticas en su máximo esplendor. Las plantas acuáticas y subacuáticas son importantes en todo ecosistema acuático sano. En ellas viven y se reproducen una gran cantidad de crustáceos, como el camarón de río. Estos camarones y crustáceos, tanto grandes o recién nacidos, son un alimento clave para casi todos los peces de los ríos. Las hojas de las plantas subacuáticas son como tentáculos que atrapan la materia orgánica que arrastra la corriente. Esta materia orgánica es consumida posteriormente por los peces. Las hojas de las plantas subacuáticas también son usadas por los peces para colocar sus huevos. Una vez que nacen los peces, estos usan la gran cantidad de vegetación como escondite para no ser comido por los peces más grandes. La cantidad de peces que pueda contener un río depende en gran parte de la cantidad de plantas acuáticas y subacuáticas que éste contenga. Mientras hayan más plantas, habrá más sitios para colocar sus huevos y más cantidad de crustáceos para alimentarlos. En la misma manera que todos estos organismos dependen de los hábitats acuáticos, los hábitats acuáticos dependen de las estaciones. Venezuela posee un clima tropical lluvioso, con dos estaciones bien marcadas, una de sequía y una lluviosa.
desde el momento en que una gota de lluvia comienza su viaje desde las nubes hasta el suelo, ella conlleva un proceso muy complejo. Mientras las gotas de lluvia caen, ellas atrapan una innumerable cantidad de moléculas y partículas que están suspendidas en el aire, como oxígeno, polen y polvo. Cuando caen por los árboles o llegan al suelo, ellas traen vida a toda la flora y fauna. Una vez en el suelo, el agua de lluvia erosiona la tierra y recoge minerales que alteran sus parámetros químicos. A la misma vez, va pasando por materia orgánica en descomposición, como hojas, frutas, ramas y troncos caídos. Todo este material orgánico en descomposición le transfiere taninos al agua, haciéndola de color parecido al té y ácida. Al unirse las millones de gotas, ellas saturan el suelo y empiezan a fluir, creando pequeños ríos en miniatura, los cuales traen todos estos nuevos químicos naturales a los ríos, creando nuestros hábitats de agua dulce. La lluvia hace mucho más que llenar los hábitats acuáticos con agua. Ella modifica la tierra erosionándola. También trae una temperatura distinta a la temperatura de los hábitats. Todos estos cambios en los parámetros de agua activan los instintos reproductivos y migratorios en los peces. También le hace un cambio de agua a los hábitats, diluyendo y deshaciéndose de químicos peligrosos para la fauna acuática, tales como los amonios, los nitritos y nitratos. Los parámetros de agua de cualquier cuerpo de agua son influenciados por el sustrato y vegetación circundante. Si hay un exceso de vegetación en descomposición o materia orgánica cerca de un río, se obtienen ríos tánicos. Si el suelo circundante es de tierra o arcilla, se obtienen ríos arcillosos o turbios. Y si el suelo consiste de arena de sílice o otros minerales no diluibles en agua, se obtienen aguas cristalinas. Cuando las lluvias llegan a nuestros hábitats acuáticos, llega la época reproductiva. Empiezan las migraciones masivas de los peces para llegar a sus sitios de reproducción. Una vez que llegan a sus áreas reproductivas, empiezan el cortejo. Los cíclidos son un buen ejemplo de cómo todo este proceso se lleva a cabo. Generalmente todo comienza con los machos y las hembras intensificando su coloración para atraer a una pareja, como pueden ver en este epistograma. Otro comportamiento distintivo son las constantes peleas que ocurren entre los machos. He visto estas peleas durar más de 5 minutos. Estas peleas pueden llevarse a cabo por territorio, una hembra o para obtener una jerarquía más alta.
Una vez que los peces se emparejan y reproducen, las crías son cuidadas generalmente por los dos padres. Como se puede observar con estos letacara y mesonauta. La hembra Dicrossus prefiere criar a sus alevines sin su pareja. Cuida a sus crías de cualquier depredador, espantando a cualquier pez que se acerque a más de 2 metros de sus alevines. Incluso si los peces son mucho más grandes que ella. Cuando siente que sus crías no están seguras, las mueve a otra área. Traslada sus crías en su boca a un nuevo sitio y se asegura que no se le quede ninguna. Al mismo tiempo, tiene que seguir cuidando el área de cualquier peligro. La pistograma hembra también prefiere cuidar ella sola a sus crías. Pero los machos siempre están cerca para ayudar a asegurar el área. Este mismo comportamiento se puede ver en distintas especies del mismo género. Incluso si viven a miles de kilómetros de distancia, como el Apistogramma guttata. Algunos cíclidos cuidan a sus crías hasta que son relativamente grandes, como en los crenicichla, comúnmente llamados los mataguaros. En nuestros hábitats de agua dulce, dependiendo de la especie, dos peces pueden tener desde 20 a miles de crías. La diversidad de peces dulceacuícolas venezolanos se ubica entre las primeras del continente suramericano, el cual constituye una de las biotas de peces de agua dulce más ricas en el mundo y reúne actualmente unas 1.156 especies conocidas. Como en el mundo de los humanos, en que cada quien se especializa en una función, también en los ríos los peces se especializan en hacer cada cosa. Hay peces carnívoros como las pirañas, los serrasalmos, los picocentros, que se encargan de eliminar animales que caen a los ríos, otros peces enfermos, cadáveres de todo tipo, y vienen siendo como los limpiadores, como decir en tierra firme, como los zamuros. Son los carroñeros de las aguas. Aquí estamos con Antonio Machado, experto en los peces caribes de Venezuela, las pirañas, y queríamos hacerle unas preguntas de cuál es la importancia de los peces caribes
o de todas las especies de peces en general en nuestros ríos venezolanos. Ahora bien, los caribes han sido de alguna manera estigmatizados en el mundo como unos animales que se encargan de comer hombres. Todas las películas producidas por Hollywood muestran de alguna manera a las pirañas haciendo algo maligno, algo que no puede permitirse en el desarrollo de la humanidad. Bueno, eso es lo que principalmente a gente como biólogos, como personas, nos atrae para de alguna manera desestigmatizar esta creencia. Los peces no, ningún animal sobre la tierra nace con la finalidad de atacar al hombre o de eliminar al hombre como especie. Ellos tienen una función en la naturaleza y es interesante saber cuál es esa función de la naturaleza para poderlo de alguna manera conservar. Yo de tantos ríos que he ido, de río en río, siempre se escucha un mito de alguien que se cae en el río y sale sin una pierna o que no lo consiguen o nada más el esqueleto. ¿Qué? ¿Eso sería un caso muy extremo de un...? Bueno, los caribes, al igual que cualquier otro animal carroñero, como se les define, están en busca de o animales en agonía, como hacen los buitres o como hacen las hienas o como hacen algunos animales que se definen de otra manera, ¿no? Como los zamburos en el ecosistema terrestre. En el ecosistema acuático también hay animales que se dedican a la búsqueda, al encuentro de animales que están o ya muy, muy, muy viejos, con un nado completamente desarticulado, desequilibrado, que muestra que está en estado agónico, o animales terrestres que caen al agua, se ahogan, ellos se encargan entonces de comer esta materia orgánica que está disponible. Esa es la función principal de algunas especies de caribe, de no todas, porque hay caribes que comen frutas también, cosas que... Para algunos escamas suena, de peces. ¿Ah? Escamas de peces, aletas de otros peces. O sea que ahí dentro del mismo grupo de los caribes, de la familia que los embarca, hay hábitos alimentarios muy variados, no solamente carnívoros. Entre todos los ríos que yo he visitado, y yo me imagino que tú has visitado innumerables ríos también, ¿a ti te han mordido alguna vez un caribe? Yo he tenido accidentes con caribe y he tenido accidentes porque los estaba pescando con una red. Mordieron la red y me mordieron la pierna, pero... ¿En el agua en sí? En el agua. 100 metros dentro del agua, salí con la pierna sangrante, no tuve ningún otro ataque de caribe. Y sacamos en esa red 250 caribes colorados de más o menos 15 centímetros cada uno. Así que no es cierto que una gota de sangre o una herida atrae o es suficientemente atracción como para que cause un frenesí de ataque a un ser humano. Claro. Ahora, por supuesto, hay accidentes. Por supuesto, ¿no? Yo me imagino un préstamo secándose con 1.500 caribes adentro y le quedarán 20.000 litros de agua y te metes, tal vez es un poco riesgoso. Es un poco riesgoso. ¿Por qué debemos preservar los peces en los ríos y en las cuencas hidrográficas del país? Ellos tienen una importancia fundamental en todo ecosistema sano, en todo ecosistema acuático. Los peces contribuyen básicamente a mantener controladas las poblaciones de insectos que pueden ser nocivos para nosotros, para la agricultura, para los animales. Se dice que cuando desaparecen de un hábitat, de un riachuelo o de un río, las aguas tienden a polucionarse y en gran parte tienen razón, porque ellos eliminan una enorme cantidad de componentes orgánicos que contribuyen con la polución de las aguas, siendo esto parte de su alimento. Y al no haber presencia de peces, toda esa cantidad de componentes orgánicos van al fondo, no se descomponen con la misma velocidad que se hiciera si fueran consumidos, y esto altera el equilibrio biológico. Si se contamina un cuerpo de agua y se altera el equilibrio biológico, los primeros que se ven afectados son los crustáceos, luego los peces y al final las plantas acuáticas. Algunos peces son autóctonos de un área,
o solo se encuentran en algunos ríos específicos. Una vez que estos ríos se contaminan, estos peces simplemente se van muriendo hasta que se extinguen. Este es el caño provincial. Aquí queda la comunidad de provincial. Este es un pequeño caño que apenas tiene 1.5 kilómetros. Es uno de los pocos caños que con esta misma estructuración que existe aquí en Puerto Ayacucho, en estas mismas condiciones. Este es un año de caño de aguas transparentes, que de baja profundidad, de muy baja profundidad y corrientes muy lentas. Ideal para los peces que aquí se encuentran, ¿no? La arena es color blanca y ahí la transparencia de este cuerpo, de este caño, pues. También existe mucha vegetación sumergida y también en las riberas del caño. Hay muchas raíces, hojas, y eso le sirve de alimento y forma parte de todo el sistema ecológico del caño, ¿eh? Aquí encontramos un pececito muy llamativo, parece una joya, ¿no? Anda en cardúmenes de machos y hembras, pero el macho es muy llamativo. Con sus colores, presenta una coloración muy fuerte en su aleta anal. Y la cola, con un color rojo muy intenso. Estos pececitos han sido capturados solamente en este cuerpo de agua, en este caño, que tiene estas condiciones. Son, como te dije, son muy pocos los caños con esta constitución. Y yo que tengo 20 años pescando en esta región de Amazonas venezolano, nunca he conseguido este pececito en otras partes. De ahí la importancia de conservar este caño, este ambiente, además de que abastece de agua a la comunidad, sirve de recreación. Es un caño muy lindo que debe ser protegido para las futuras generaciones. Es lo más bonito que tiene la comunidad de provincial. Y bueno, y muy cercano, pero hemos visto que aquí irregularmente se hacen deforestaciones, tala para extraer madera para construir sus viviendas, churuata, la gente viene a lavar aquí, también bota muchos desperdicios, y esto está contaminando poco a poco el caño, a pesar de que es un proceso lento, pero seguro de que algún día se va a contaminar definitivamente y vamos a perder toda esta fauna que existe en este caño. Las cosas que hay que cuidar justamente es su ictiofauna, porque los peces son el resultado ecológico de una cuenca, o de cualquier cuerpo de agua donde ellos existan, ¿no? Porque la desaparición de una especie en particular siempre conlleva la desaparición de las próximas, de las otras, con el tiempo, aunque sea un paso lento, como ya dije, igual llega a eso con toda seguridad. Este es uno de los pocos lugares donde aún se preservan en estado silvestre los tetradiamantes, Moencaucia pitieri. Gracias a que todavía no es una zona poblada, se han podido mantener en estos pequeños riachuelos durante muchos años sin aparentemente haber mermado en su población. Como ustedes pueden observar, es una zona semiselvática, muy húmeda, y es un pequeño curso de montaña donde las aguas son de neutras a ligeramente alcalinas. El manantial nace en una montaña donde existen rocas calizas que le confieren algo de alcalinidad al agua. El tetradiamante está parcialmente extinto, un pez endémico y oriundo de la cuenca del lago de Valencia. Hoy por hoy es bastante difícil conseguir sitios como este donde se puedan filmar, donde se puedan observar a simple vista y en cantidades relativamente abundantes. Teníamos muchos años tratando
de ubicar este pez en ríos donde alguna vez existieron abundantemente y que hoy por hoy no conseguimos sino unos pocos ejemplares dispersos que no representan ni un 10% de las poblaciones originales. Actualmente estamos tomando una iniciativa de buscar la manera de adquirir una pequeña porción de tierra en esta zona para tratar de fomentar la conservación de la especie y convertirlo en una especie de reservorio natural donde puedan seguir viviendo en paz y armonía durante muchos años más. Una de las razones, diría, importante que tiene el hombre desde el punto de vista del conocimiento biológico es buscar recursos, algunas veces principalmente dirigidos hacia material que pueda ser utilizado para la alimentación. Así es que empiezan los estudios sobre la fauna y la flora en el mundo, desde los romanos, los griegos, los egipcios, buscar cuáles especies pueden ser utilizadas para, ya sea desde el punto de vista mitológico, ya sea desde el punto de vista de utilidad comestible. Todos los caseríos aledaños a este embalse, ellos se benefician de este embalse. Y dado que estos cuerpos de agua van en beneficio de una comunidad que es abastecimiento de agua, agua potable. Porque económicamente ellos pescan, se surten del pescado que allí desarrollan su actividad. La actividad que ellos desarrollan, ¿verdad? Más acá es... Y más que todo, bueno, es como un sustento a las poblaciones aledañas. ¿Cuál es la importancia de conservar estos peces? La conciencia mundial en la actualidad, y dado al gran deterioro que ha sufrido las áreas naturales en el mundo, ha de alguna manera cambiado la manera de pensar de cómo el humano debe verse en el contexto de un planeta. Y el cambio de concepto es que la única manera de que garanticemos la sobrevivencia del hombre es que garanticemos la sobrevivencia del planeta como un todo, incluyendo sus especies vegetales y sus especies animales. Como un ecosistema. Como un ecosistema total. En la medida que nosotros deterioremos los sistemas acuáticos y los peces no puedan vivir, en esa medida también estamos deteriorando la posibilidad de sobrevivencia del hombre, porque lo que puede matar un pez también va a matar un hombre. No crean que porque se contamine un río con metales pesados, esos metales pesados no pasan al hombre. Van a pasar al hombre, ya sea porque se acumulen los peces y después no los comemos, o ya sea porque nosotros tomemos el agua y nosotros bebamos el agua. Entonces nosotros tenemos que garantizar de alguna manera que la condición pristina o la condición adecuada de agua con calidad para la vida tiene que ser preservada si queremos garantizar la preservación de la especie humana como tal. Como pasa en todo el país, estos hermosos caños y riachuelos están rodeados de pequeñas comunidades. Lamentablemente, la gran mayoría de estas personas no tienen dinero para comprar mallas adecuadas para pescar. Y solo disponen de anzuelos que no les proveen, o sea, la pesca deportiva con anzuelo no les provee de suficientes peces para alimentarse. Entonces, bueno, recurren a métodos químicos para pescar, pero lamentablemente solo pueden obtener una pequeña cantidad de todos los peces que matan, y más del 80% de los peces se desperdician. O sea que nosotros en esta era, en esta época, lo que debemos ver es qué le vamos a dejar nosotros a nuestros hijos y a nuestros nietos.
Si nosotros le vamos a dar lo que nosotros tuvimos la ocasión de ver, de ir a áreas pristinas y ver los peces debajo del agua, cómo vivían, cómo comían, la belleza que ellos muestran, o si nosotros le vamos a dejar unas aguas completamente turbias, contaminadas, donde ni siquiera pueden venirse. Esa es nuestra responsabilidad. Y por eso me imagino que hay que estudiarlo, ver si existen especies. Lo que no se conoce, no se conserva. No se conserva, exactamente. Porque no se aprecia además. Uno aprecia lo que uno conoce, lo que uno desconoce, bueno, o es indiferente o no importa lo que le haga. En este sentido, entonces, tendríamos dos factores a considerar: la enorme biodiversidad de peces dulce acuícolas y las particularidades, la susceptibilidad que tienen los ambientes de agua dulce a eventuales fuentes de extinción. El conocimiento que se tiene sobre un recurso biótico tan importante como lo es este de los peces, debe igualmente ser propiciado en el sentido de fomentar los estudios taxonómicos y de cobertura geográfica. No todos los ríos en Venezuela han sido lo suficiente o adecuadamente explorados desde el punto de vista de dar a conocer, de hacer un inventario de la fauna, de los elementos que constituyen esos ambientes particulares en la, a lo largo de toda la geografía nacional. Y en este sentido, los museos y las colecciones de historia natural juegan un papel bastante importante como reservorio de el conocimiento siempre latente, ya que los ejemplares, independientemente de la fecha, están allí disponibles para su futura verificación y estudio por parte de la comunidad de investigadores. Entonces, en este sentido, los museos constituyen el archivo de los recursos bióticos, tanto en el tiempo como en el espacio geográfico. Especies de peces actualmente extintas. En Venezuela tenemos lamentablemente una especie que ya entra en esta categoría, Litógenes valencia, una especie endémica del lago Valencia. Solamente es conocida por los ejemplares, 7 ejemplares apenas, con los cuales se describió la especie, se dio a conocer el nombre de esta especie a la ciencia, y fueron los únicos 7 ejemplares que conocemos de esa especie. Aunque usted tal vez no observe peces, o sencillamente si usted puede un río a modo de diversión, no le prestará atención a los peces, ahí están los peces, allí viven los peces. Usted que vive en una casa al lado de un río no tiene idea del daño que se produce cada vez que usted coloca una tubería y los desechos van directo al río. La idea es que se cree un pozo séptico o se busque la manera de canalizar estas tuberías hacia los drenajes principales, hacia las cloacas, las redes cloacas. Pero muchas veces la inversión que se tiene que realizar para cavar, para encementar, etcétera, 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 para llegar a la red de cloacas, de cloacas, la gente por comodidad o tal vez porque carece de recursos, vacía sus aguas negras en los ríos. Una idea muy interesante sería realizar una serie de talleres en donde se le enseñe a la gente, en donde se le eduque a la gente que ellos dependen directamente de que esos ríos, de que esas costas, de que esos mares estén en buen estado. Y tratemos de cuidar siempre todos nuestros ríos, embalses, lagos, todas las fuentes acuáticas de nuestro país.
canción, porque este Rubiela, Rubiela, o sea, significa que bueno, el amor, un Rubiela que se llama, entonces se le fue. Esa es la canción que yo ya canté. Banaco, van, banaco. Banaco.